me parece indudable que esta elección empoderó a la sociedad. Le devolvió a la sociedad la convicción de que con su voto puede cambiar cosas realmente. Que el voto no es un ejercicio rutinario que da legitimidad a aquellos que controlan el poder de un modo indefinido. Entonces hay un efecto de empoderamiento. Con el voto es posible cambiar las cosas. Esa sociedad, la sociedad civil, que este domingo recuperó poder ante la clase política, debería tener presente que ese poder debe ejercerlo no de voto en voto, sino de día en día. La democracia es muy débil cuando solo se ejerce cada 2 años. Y de día en día significa que la sociedad tiene que convertirse nuevamente, o quizás por primera vez, en un lugar de deliberación, de discusión pública de los proyectos y las alternativas colectivas, de revisión de las decisiones de sus representantes y de los actos de gobierno. Creo que el país va a andar mucho mejor y la democracia será mucho más robusta si la sociedad civil actúa cotidianamente en relación con el poder. Sin duda hay un hartazgo de un estilo de gobierno que no siempre produjo hartazgo. No hay que olvidar que hace no mucho tiempo Cristina ganó por el 54% de los votos. Es cierto que capitalizó el efecto viudez, es cierto que las buenas rachas económicas debilitan la confrontación ideológica y hacen un efecto importante sobre la voluntad popular. Pero después de 12 años y en un escenario económico estancado, de alta inflación, etc., esto es un dato. Así como hay que reconocer las virtudes del PRO y de Cambiemos en la elección, hay que señalar los límites del propio discurso de los ganadores. Es un discurso muy vago. Hay temas de los que no se ha hablado, la desigualdad, que es un problema global, pero en nuestro país particularmente hiriente. Medio ambiente. Los discursos sobre el medio ambiente hay implícitos valores éticos, pero también hay implícitos modelos de desarrollo económico. Quiero decir, ¿qué pasa con la minería? ¿Qué pasa con la sojización? ¿Qué pasa con el Yale Oil y el Yale Gas, etcétera? Bueno, son definiciones que sería bueno que los candidatos para esta próxima segunda vuelta trataran de darnos.